América derrotó a New England Revolution en el juego de ida de cuartos de final de CONCACAF Champions Cup y sacó ventaja en la serie que cerrará en el Estadio Azteca la próxima semana. Pese al helado clima y la lluvia en Foxborough, Massachusetts, América lució cómodo en la cancha del Gillette Stadium y en apenas 10 minutos logró incomodar el arco de Edwards con un potente disparo de Richard Sánchez que se fue por encima del travesaño. This seems like a joke. As soon as the game begins and there are already two goals, supposedly the MLS is much better than the Mexican teams. America's counterattack initiated by Fidalgo cutting down two defenders, passing to Richard Sanchez, who returns the wall, but in the end, Alvaro slipped and couldn't center, if we are honest. The American team was too much. He was the master from start to finish. Henry Martín fue el encargado de abrir el marcador. Posteriormente, Alejandro Sendejas, Cristian Calderón y Brian Rodríguez pusieron el resto de goles. Finalmente, tras este triunfo, el conjunto azulcrema se pone con pie y medio en las semifinales de la CONCACHAMPIONS 2024.